agua sucia y el río, el monte y el viaró, añejo árbol milenario, motivo de mi canción, pescador del carbonero, que en noches de no picar, mientras ensilla su amargo, inicia así un cuento que me hace vibrar, de misteriosa leyenda que tú y otros viejos guardan del lugar. Y busqué a Duyo para que hiciera esta historia, porque sé que el muchacho que se crió justamente al costado del árbol, con sus pescas, sus guitarras, etc., y él nos puede contar exacto cómo es la historia del Viraró. Por eso le pedí que nos acompañaran esta tarde. Una luz celeste del Viraró al Manduca va. Y cuenta la leyenda que un indio que fue torturado y era un indio que era perseguido. Al indio que ayer murió de dolor, porque ahí murió un indio Manduca Amaro, que era el dueño del cerro, murió ahí en el cerro, parece. Sobre él se cuentan muchas cosas, que fue hecho prisionero. Y eso tampoco se sabe. Se quedó la historia de que murió Manduca Amaro ahí. Y ahí sacaron todo eso de la luz que va hasta el cerro, que la luz del cerro venía al cementerio. Una luz que sale de ese árbol, que es el alma del indio que va al cementerio indio que es en el cerro. Sale de arriba del árbol, de la copa del árbol hasta la cima del cerro, hasta el punto más alto que tiene el cerro. Y aquella bola de fuego hizo así, se perdió allá y la seguimos mirando y se perdió rumbo al Manduca, ya se fue, a Cerro Manduca. Algo había, que algo existía, que la luz aparecía, ¿verdad? La segunda vez sí, la segunda vez ya dijimos, sí, es la luz, esta es la luz del Viraró. Es la luz que han visto varios, digo, gente vieja que decía que salía esta luz, ese. Ya no nos dio miedo, no dio nada, porque era lo natural de la luz del Viraró. Es gente que la había visto hace años, dice. Luz del Viraró y hasta el cerro va. Quién sabe, tal vez no buscarás tú al indio que ayer murió de dolor. Luz del Viraró. Uno no puede obligar a nadie a creerlo. Uno que lo vivió en carne propia, que lo vivió y que desde muy gurí, de prácticamente criarse al costado del Viraró, el costado de la picada del Viraró, que conoció como es, uno puede afirmarlo y decir es cierto. Todas las historias se generan de algo, de hechos reales o de hechos ficticios que después cada uno de los pobladores le va agregando su cuota aparte, ¿verdad? Es como un libro escrito por una cantidad de personas. Pero si quieren verlo un día, vayan a pescar con nosotros, verlo todos los fines de semana, como vamos, un día lo van a ver. Luz del Viraró que hasta el cerro va, quién sabe, tal vez no buscarás tú al indio que ayer murió de dolor.